¿Cómo está, Mercedes? Buenas noches. Bueno, precisamente durante este miércoles, la Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras y la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen han ejecutado 4 operativos en diferentes sectores de la ciudad, en diferentes condominios, de los 4 ejecutivos del Banco Fácil. Según lo que ha manifestado el fiscal Julio César Porras, en estos 4 inmuebles se han podido secuestrar cierta documentación que ya ha sido trasladada hasta las dependencias de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, que posteriormente van a ser analizadas. Según el fiscal, lo que ha manifestado a la salida del último allanamiento del domicilio del presidente ejecutivo del Banco Fácil, el señor Ricardo Mertex, ha manifestado de que se están investigando delitos financieros en relación al Banco Fácil. Eso es lo que ha manifestado. Hace instantes ya el fiscal se ha retirado y ha manifestado de que se van a continuar los operativos de allanamiento y además las citaciones a otras personas en relación a esta investigación que está en curso. Él ha manifestado que esta investigación está comenzando en relación al Banco Fácil. Mercedes. Ítalo, fueron varios los operativos en diferentes inmuebles, también llegaron hasta un condominio en la zona norte. Así es, precisamente uno de nuestros equipos se quedó en la zona del Urubó y otro equipo nos trasladamos hasta la zona norte por la zona del Remanso, en donde se intervino en un inmueble y ahí pudimos observar que el fiscal Julio César Porras estaba interviniendo. A la salida él nos manifestó de que todo se estaba concentrando en el principal inmueble, que es del presidente ejecutivo, el señor Ricardo Mertes, de donde se secuestró esta documentación que va a ser puesta a análisis por los peritos especializados. Eso fue lo que ha manifestado. El día de mañana va a dar ya una conferencia en relación a todo el trabajo que se ha venido realizando en estos 4 allanamientos que se han realizado de los 4 ejecutivos que actualmente están cumpliendo una detención preventiva en el penal de Palmasol por 90 días. Eso es lo que ha manifestado la salida de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, el fiscal asignado a este caso, Mercedes. Gracias, Ítalo Flores. Nos quedamos atentos y será hasta un próximo contacto en vivo con usted. Permiso, Mercedes. Buenas noches. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal asignado al caso respecto a los allanamientos que se han realizado en el transcurso de la tarde, pero además informa que el presidente del Banco Fácil, Ricardo Mertes, tiene otras 2 denuncias por estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas. No tengo conocimiento en eso, como le digo, más que todo en la verdad material, la documentación que tengamos, pero no tenemos esa información. No, perdón, ¿qué fue lo que se allanó? ¿Cuántos inmuebles? 4 inmuebles. Doctor, ¿es dentro ¿A quién se investiga, doctor? ¿Es otro delito? ¿Otra denuncia? No, es sobre la misma. Claro. ¿Tiene que ver nada la legitimación de ganancias ilícitas? No, solamente es el delito financiero que estamos, por lo que están detenidos las 4 personas. ¿Qué se encontró en estos inmuebles, doctor? No sé. ¿Secuestro? Casi nada de documentación. Mertens, ¿se le va a tomar otra nueva declaración? No tenemos conocimiento, puede ser también que tenga opción su abogado, pero por el momento no. Estamos cumpliendo con el deber. ¿Hay personas aprendidas? No hay arrestado ni aprendido. Muchísimas gracias. ¿Nueva denuncia contra esta persona por legitimación? Desconozco. ¿Qué se sabe de la denuncia de la empresa Manzana 40, doctor? Debe ser otro caso. Nosotros estamos directamente a la investigación del caso financiero, pero no tenemos conocimiento, por lo menos. ¿A otras personas? Con seguridad que sí, con seguridad que sí. Ya van a tener novedades. Muchas gracias. Buenas noches. Estos operativos de allanamiento han sido por los delitos financieros, por los que los 4 ejecutivos están en este momento con detención preventiva en Palmasola. Pero hay otras denuncias también que ya se han hecho públicas en contra del presidente del Banco Fácil y tiene que ver con la denuncia de Manzano 40 respecto a que habría entregado oficinas y garajes en calidad de préstamo por 13 millones de dólares a esta entidad financiera y el Banco Fácil habría traspasado estos espacios como activos del banco y no habría pagado un peso. De ahí radica la denuncia de estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas. Se han entendido requerimientos, ¿no? Actos investigativos. Se están emitiendo requerimientos para ciertas instituciones, ¿no? Para recabar mayores elementos en la investigación. ¿Se ha citado a otro funcionario, otras personas más? Sobre los mismos, como toda vez que ellos han presentado memoriales, ¿no? Justificando lo que no se han presentado. Eso está analizando la Comisión de Fiscales. Una denuncia se conoció en contra de Ricardo Mertens, expresidente ejecutivo del Banco Fácil, por los delitos de estafa agravada, múltiple y legitimación de ganancias ilícitas.
La empresa Manzana 40 solicitó a la Fiscalía la anotación preventiva de 73 bienes que están a nombre de Mertens. ¿Quizás a la Fiscalía algún requerimiento por parte de Manzana 40 de anotación preventiva de bienes, señor Martín? Aún no ha llegado, no hemos recibido ningún requerimiento de otro fiscal o de otro caso. ¿Tiene conocimiento de alguna denuncia del año 2020 contra el señor Mertens por estafa agravada y legitimación? Que esté en mi cartera, de mi persona, no hay. Solamente tengo el caso que ya ustedes conocen, ¿no? Investigando, sí, el caso. El mismo estamos extendiendo este requerimiento. ¿Cuánto tiene bienes el señor Mertens sobre este tema? Sí, ya también se está disponiendo anotaciones preventivas, ¿no? Sin embargo, la fiscal asignada al caso informó que aún no les han llegado los informes correspondientes de este caso. La diputada Gabriela Ferrer de Comunidad Ciudadana cuestiona por qué la ASFI no ha ejercido los controles a la directiva del Banco Fácil e incluso sospecha de encubrimiento, esto ante la reciente denuncia de legitimación de ganancias ilícitas, por lo que va a solicitar una petición de informe escrito. Aparentemente existiría una protección. No me gustaría decir o afirmar que así sea, pero es necesario que de una vez por todas realicen las investigaciones y que hagan el trabajo que corresponde, que es de fiscalización. Lastimosamente, el trabajo que viene realizando el banco, o mejor dicho, la ASFI, es lamentable. No solamente en este caso, sino son varios casos que se han llegado a denunciar por abusos de diferentes bancos que trabajan en el país y nunca se tiene respuesta. Por nuestra parte hemos enviado diferentes peticiones de informe escrito por otras circunstancias y no tenemos respuesta. Esto significa que ya es hora de que la ASFI haga el trabajo que le corresponde y deje de permitir, al contrario, vulneración a los derechos de los ciudadanos y deje de defender a los bancos. Ante esta última denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, también se manifestó la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, asegurando que se debe hacer una investigación para esclarecer este caso y también la ASFI va a asumir acciones. Fíjese, hay varias irregularidades que hemos conocido por la misma prensa, por el trabajo que realizan ustedes, las denuncias que los están haciendo públicas. Se deberá tomar acciones en el marco de la normativa, pero la ASFI actúa en base a la ley de servicios financieros y en la normativa vigente que tenemos. Hay que ser muy, muy cuidadosos con las versiones que se vayan a declarar. Y le digo por qué, porque este es un trabajo que tiene que cumplirse. Pero sí le voy a mencionar que nuestra población tiene que estar segura, porque la ley de servicios financieros garantiza la seguridad de nuestros ahorristas. Desde que se tiene la ley de servicios financieros, que ha sido trabajada por nuestro presidente cuando era ministro, se tiene y se ha pensado en los ahorristas, en la población, y no así como se tenía la anterior ley de bancos, que priorizaba precisamente a los beneficios de determinados sectores. Ustedes recuerdan en la década los más de 12 bancos que han entrado en quiebra y que la población se ha visto afectada. Hoy la ASFI tiene sus procedimientos para operar, para avanzar y tendrá que responder en esa línea. La Red de TV se trasladó a instalaciones del Centro Comercial o Centro Empresarial Manzano 40, que anunciaron se va a pronunciar ante esta denuncia. Llegamos hasta el Centro Empresarial Manzano 40, quienes sentaron una denuncia en contra del expresidente ejecutivo del Banco Fácil por una suma millonaria de 13 millones de dólares, además de legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, hasta el momento los representantes de este centro empresarial aún no se han manifestado al respecto, siendo que la denuncia ha sido formalizada en el año 2020, el 12 de octubre. Ricardo Mertens, recordemos que en estos momentos se está cumpliendo una detención preventiva en el penal de Palmasola por 90 días por la investigación que el Ministerio Público está realizando en el tema del Banco Fácil.
Y también se conoció que el Banco Fácil solicitó al Banco Central de Bolivia 73 millones de dólares para resolver su problema de iliquidez. Esta es información importante porque Fácil pidió 73 millones de dólares al Banco Central de Bolivia antes de su intervención. Dos semanas antes de su intervención, Fácil solicitó al Banco Central de Bolivia dos créditos por un total de 73,3 millones de dólares para atender sus necesidades de liquidez en bolivianos y dólares y evitar una causal de regulación por parte de la ASFI. Seguimos conociendo más sobre este tema. A través de una carta fechada el 10 de marzo del 2022 y recibida por el BCB el 13 de marzo, el banco, hoy intervenido, apeló a la normativa vigente para pedir un crédito de liquidez de 300 millones de bolivianos y otro pedido de 30 millones de dólares. Fácil justificó el pedido bajo los siguientes argumentos. En lo que va del año, registramos una caída de 317 millones de dólares debido a salidas inesperadas de efectivo que se realizaron no solo en nuestra ciudad, sino en todo el sistema financiero nacional, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. La alerta lanzada por analistas sobre una supuesta escasez de dólares generó volatilidad en la estabilidad histórica de los depósitos en moneda extranjera y nacional, una salida anticipada de fondos y afectó significativamente la liquidez del sistema financiero y de Fácil. Esa situación provocó deficiencias en la construcción o constitución de encaje legal tanto en moneda extranjera como nacional que puede originar una causal de regulación. Fuentes de Fácil que pidieron mantener la reserva de su nombre informaron que el ente emisor negó la solicitud y que en eso tuvo que ver la posesión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. El Banco Central de Bolivia emitieron un comunicado indicando que rechazaron esa solicitud de ese préstamo precisamente porque Fácil no cumplía con los requisitos. Estamos en puertas del Banco Central de Bolivia en la sede de gobierno, donde justamente estamos buscando información en torno a la última información que se conoció del Banco Fácil, donde habría solicitado un crédito a esta entidad emisora sobre justamente un monto mayor a los 73 millones de dólares. Al respecto, justamente han sacado un comunicado en las últimas horas. Aclara el Banco Central de Bolivia que el 13 de marzo de 2023 recibió una solicitud de crédito de liquidez del Banco Fácil que no contaba con la documentación de respaldo exigida por la normativa vigente, por lo que el ente emisor solicitó información complementaria a la entidad y efectuó la consulta no vinculante a la ASFI, insumos con los que se realizó el análisis y evaluación correspondiente. En este marco, el directorio del Banco Central de Bolivia desestimó la solicitud del Banco Fácil porque no cumplió con las condiciones, justificaciones y requisitos necesarios, es lo que justamente señala el Banco Central de Bolivia en torno a esta solicitud de crédito que justamente realizó dos semanas antes de la intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de la ASFI. Nosotros como medio de comunicación estaremos haciendo seguimiento a la información que se vaya a generar en el transcurso de las siguientes horas en torno a esta entidad financiera, pero también al Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, a través de un comunicado, hizo conocer las razones, los motivos por qué no dio este préstamo solicitado por Fácil. Este es el comunicado que hizo conocer el BCB. La solicitud de crédito de liquidez del Banco Fácil
no cumplió con los requisitos que exigen la normativa del BCB. Publicaciones que circulan en redes sociales, replicadas por algunos medios de prensa, en las que se indica que Fácil pidió auxilio de 73,3 millones al Banco Central de Bolivia antes de su intervención. El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública lo siguiente: el BCP cuenta con diferentes mecanismos para atender las necesidades de liquidez de todas las entidades participantes del sistema de intermediación financiera. Es así que entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2023, a través de las ventanillas de repartos y créditos de liquidez con garantía del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, se otorgaron recursos al sistema por 6.733 millones de bolivianos, incluyendo principalmente al Banco Fácil. Seguimos. El artículo 36 de la ley 1670 contempla una forma excepcional de financiamiento por casos debidamente justificados en lo que el ente emisor podrá conocer o conceder créditos para plazos de 90 días renovables con límites y garantías establecidas en su reglamentación. Para el efecto, el BCB también debe efectuar consultas no vinculantes a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Seguimos conociendo el comunicado. El 13 de marzo del 2023, el BCB recibió una solicitud de crédito de liquidez del Banco Fácil, que no contaba con la documentación de respaldo exigida por la normativa vigente, por lo que el ente emisor solicitó información complementaria a la entidad y efectuó la consulta no vinculante a la ASFI, insumos con los que se realizó el análisis y evaluación correspondiente. En este marco, el directorio del BCB desestimó la solicitud del Banco Fácil debido a que la entidad no cumplió con las condiciones, justificaciones y requisitos que puedan ser calificados para la obtención de un crédito de liquidez. Finalmente, cabe señalar que el análisis y evaluación de esta solicitud fue realizada de forma responsable, precautelando los intereses y recursos del Estado. Asimismo, la decisión fue comunicada oficialmente a la entidad. El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. Así finaliza el comunicado. Vamos a cambiar de información y hablemos de los 2 años que hoy se cumple de gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, bueno, de todos los gobernadores y alcaldes del país, pero se ha hecho una evaluación a cada una de las gestiones. Y en Santa Cruz se presentó un informe de un trabajo estadístico que revela que la capital oriental en Santa Cruz se cuenta con 4 millones de habitantes. Hemos visitado los 56 municipios del departamento, más de 320 localidades. En el departamento de Santa Cruz hay 4.143.000 habitantes, afirmó la gobernación a partir del estudio realizado por el Instituto Cruceño de Estadística. Los datos fueron presentados en el marco del cumplimiento de los 2 años de gestión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Más de 10.000 hogares, si usted saca una media de 5.2 más o menos por hogar, se ha encuestado 52.000 personas y mediante, digamos, análisis estadísticos técnicas de muestreo, hemos determinado que la población del departamento sobrepasa los 4 millones de habitantes. ¿Estos 4 millones de habitantes que ustedes han dado a conocer son resultados preliminares o son los finales? No, lo que hemos presentado hoy son resultados parciales, es decir, ya eso no se cambia.
nos referimos a resultados parciales porque en realidad todavía nos falta sacar o tener, digamos, a detalle, porque en realidad sí ya lo tenemos, la población de los 56 municipios hemos presentado. Dicha estimación es fundamentada en la injerencia estadística y en datos que fueron recolectados a través de un estudio en el que se aplicó muestras a los 56 municipios del departamento de Santa Cruz, tanto de áreas rurales como de urbanas, informó el director del ICE, Pablo Suárez. Ya no es el municipio de Montero, sino el municipio de Guarnes, con cerca de 190 mil habitantes, ¿no? Ahora, ¿cuándo darán a conocer los resultados finales? Esto calculamos unas 3 semanas, digamos, para hacer un informe ya bastante completo, ¿no? ¿De qué manera ayudará esto a los datos del censo? A ver, en realidad el censo es otro operativo, digamos, estadístico, ¿no? Son operativos independientes. Obviamente está claro que no pueden salir los datos del censo tan distintos, digamos, a esto, porque los dos procesos se asumen que se están haciendo de manera seria, ¿no? Y hace instantes, el director nacional del INE, Humberto Arandia, se refirió a este trabajo estadístico censal realizado por la Gobernación de Santa Cruz. La encuesta presentada hoy en la mañana, como resultado del segundo año de gestión del gobernador Camacho, bajo ningún punto de vista puede ser tipificada como un censo de población y vivienda, como así lo quisieron hacer ver o denotar algunos medios de prensa. Por lo que ni técnica ni normativamente esta encuesta, mal denominada conteo de población, puede brindar ningún tipo de dato oficial en torno al conteo de población. Destacar en todo esto que, según el marco normativo vigente, el INE es la entidad rectora de las estadísticas oficiales y la única encargada de la realización de censos en Bolivia, siendo esta una competencia privativa, es decir, que no se puede delegar, establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Una encuesta como la que fue realizada por el Instituto Cruceño de Estadística solo puede alcanzar y alcanza a un pequeño segmento de la población, mientras que un censo sí alcanza a la totalidad de la misma. La encuesta brinda una estimación sujeta a errores significativos, mientras un censo, como es el que va a realizar el INE en el estricto cumplimiento de estándares internacionales y la rigurosidad que caracteriza a esta entidad, sí brindará un dato oficial propiamente dicha. Una encuesta bajo ningún punto de vista es un censo. Muchísimas gracias por su presencia a todas y todos ustedes. Tengan muy buenas noches. Sin embargo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larraz, destacó el trabajo y los datos que brindó el Instituto Cruceño de Estadísticas ICE respecto a la cantidad de habitantes que tiene Santa Cruz, y según el informe refleja 4.143.000 habitantes. Importante información que nos da el Instituto Cruceño de Estadística. Entiendo que son datos preliminares, pero han manifestado que son perfectamente auditables por el organismo que así lo requiera. Según el dato técnico, el departamento superó los 4 millones de habitantes, toda vez que se registró un 4.6% de crecimiento anual desde el 2012. Esa cifra representa un porcentaje mayor al nacional, que es de aproximadamente el 2%. Esto ha generado distintas reacciones en Santa Cruz. Al respecto, dice lo siguiente el presidente del Comité Cívico, Fernando Larraz. Esta información que nos da
la gobernación a través del ente correspondiente es de suma importancia y nos sirve para empezar a planificar, nos sirve, hablo como cruceño, como miembro de la sociedad, y le sirve también a los órganos de gobierno que correspondan para planificar, para orientar esfuerzos en satisfacer las necesidades de todos quienes habitamos en este territorio. Es que el censo es de suma importancia, por eso hemos parado 36 días, ¿no? No admite discusión, más bien ya tenemos alguna información preliminar que podrá permitirle a los gobiernos municipales y departamentales hacer una planificación y orientar esfuerzos hacia satisfacer necesidades. Indudablemente la información oficial la tiene que dar el INE. Este es un dato aproximado, basado en proyecciones estadísticas, no es un censo propiamente dicho, pero es un parámetro que sirve para poder establecer acciones en materia de política y gestión administrativa. El director del INE en Santa Cruz manifiesta que desconoce qué metodología aplicaron en la gobernación. Sin embargo, señala que estos datos del ICE solo son estimaciones y no datos oficiales, porque los datos oficiales los dará a conocer el INE el próximo año cuando se realice el censo de población y vivienda. Mire, son estimaciones, son probabilidades. Hay institutos técnicos como Centro de Investigaciones que generan diferentes tipos de estadísticas, los cuales a nivel departamental son promovidas, tienen que ser evaluadas y prácticamente validadas por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? De esta manera, el director del INE se pronunciaba con relación a los datos de los 4 millones de habitantes que dio a conocer el ICE a través de la gobernación cruceña. Esta autoridad asegura que estos datos no son oficiales, porque los mismos recién se darán a conocer cuando se realice el censo de población y vivienda. Hay una ley la cual los permite a los gobiernos departamentales poder generar sus estadísticas, como también el decreto supremo, asimismo lo indica, 4895, pero está regulado por una ley que es la 1405, que es del Instituto Nacional de Estadística, y también así conformar el tema de la palabra conteo poblacional. Se viene, estamos a la vuelta de la esquina de un censo de población y vivienda, que nos va a reflejar los datos reales y oficiales del país. Revelados por el Instituto Cruceño de Estadística, se manifestó también el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, asegurando que como Santa Cruz es el departamento más grande del país, es momento de trabajar para su desarrollo y se va a reunir con empresarios y diferentes sectores la próxima semana. Hay que trabajar más, hay que forzarnos más, porque Santa Cruz va a llegar a ser la gran metrópoli, va a ser uno de los departamento y la ciudad de Santa Cruz va a ser una de las más grandes de Bolivia y tenemos que prepararnos, infraestructura, equipamiento, servicio, hay que trabajar de la mano ahora. Creo que ahora tenemos que sentarnos, el alcalde va a convocar a una reunión con los empresarios, con los colegios profesionales, para ver todo lo que estamos haciendo, qué ruta y cuál es el futuro que nos espera y hay que construirlo desde ahora. Porque las próximas generaciones que vengan tienen que tener servicios, tienen que tener infraestructura. Tenemos que ser una ciudad atractiva no solo al turismo, sino a las inversiones. Para la próxima semana estoy preparando una agenda, le voy a pasar a todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de Santa Cruz. Yo creo que ahora hay que unirse en función de lo que va a ser el progreso y desarrollo y pensar en construir una Santa Cruz del futuro con mejores oportunidades. Tenemos que trabajar más, unirnos y tenemos que entender de que los 4, 5, 6, 10 millones que vengan tienen que tener las condiciones para vivir bien. Eso es importante. Y estos datos proporcionados por el Instituto Cruceño de Estadísticas también, a decir del Colegio Médico, revela esta explosión demográfica que ha saturado el sistema de salud, por lo que se exigen más ítems para el departamento cruceño. Piden a la población sumarse a las diferentes movilizaciones, porque hace 7 años manifiestan que el gobierno no entrega ítems mediante el CEDES. 2.222.000 son las que tiene el área urbana. Nosotros, como Colegio Médico, hemos venido manifestándolo desde hace ya mucho tiempo atrás
donde hemos visto reflejado este crecimiento explosivo vegetativo que hemos tenido en el departamento, reflejado en la afluencia de los pacientes al primero, al segundo y al tercer nivel, donde nuestra capacidad instalada fue rebasada. Por lo tanto, esa es una de las manifestaciones que nosotros hemos venido realizando desde ya hace mucho tiempo. Y ahora lo vemos. La falta de ítems, la falta de recursos humanos no reflejan lo que vendría a ser la atención con el crecimiento vegetativo. Hasta ahora no hemos recibido un solo ítem. Hace más de 7 años que no hemos recibido un solo ítem que entre por el medio regular por donde debe entrar, es decir, por el SEDE, para que el SEDE sea el encargado de la distribución equitativa al primero, segundo y tercer nivel, porque es quien conoce las necesidades de cada uno de ellos. Pues hasta ahora no hemos tenido absolutamente nada de eso, y por esa razón pedimos a la población que se una a las movilizaciones que está realizando el sector salud, precisamente para demandar estas necesidades. La diputada del MAS, Estefanía Morales, resta validez a los datos entregados por el Instituto Cruceño de Estadísticas, asegurando que la única entidad válida es el INE para proporcionar datos de población. Bueno, realmente es importante informar a la población boliviana que, y particularmente a toda la población cruceña, que no pueden tergiversar el tema, ¿no? Si bien es cierto, el Instituto Nacional de Estadística es la única institución que puede otorgar y dar datos oficiales, ya sea de un estudio de la población demográfica, en este caso, como es el crecimiento de nuestro departamento de Santa Cruz. No puede darlo la gobernación porque no está en sus competencias ni en su intuición en el cargo de sus atribuciones. Aquí no tenemos que politizar este tema de la población demográfica, más bien nosotros queremos que estos datos sean claros, transparentes y oportunos, y que la única institución que está reconocida por la Constitución Política del Estado es el INE, que puede otorgar estos datos y estudio de una población demográfica que ha crecido tanto. Permítanos una pausa en Noticiero de TVI cuando regresemos. La Iglesia Católica pide perdón y condena los abusos cometidos por el sacerdote español. Cuando retornemos, todos los detalles. La pederastía que involucra al sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas